Bienvenidos a Una Semana con Citeri, evento organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. En esta semana tendremos la oportunidad de conocer más sobre este centro, los posgrados que oferta y sus investigaciones. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat, durante la charla o al final de la misma, y al concluir su ponencia, nuestro invitado podrá resolverlas. El día de hoy nos acompaña el doctor José Cruz Núñez Pérez. Bienvenido, doctor. Gracias. Para conocer a nuestro invitado, les haré lectura de su semblanza. El doctor Núñez recibió el grado de ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas en 2001. El grado de maestro en ciencias en ingeniería electrónica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Cuernavaca, Morelos, México, en el 2003. Y el grado de doctor en ciencias por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon en Villeurbanne, Francia, en diciembre de 2007. Durante el primer semestre de 2008, fue director de investigación en la empresa Advanced Technology Research en Guadalajara, Jalisco, México. Desde agosto de 2008, se desempeña como profesor investigador en el CITEDI. En su línea de investigación, modelado y diseño de circuitos y sistemas para las telecomunicaciones, ha publicado más de 100 artículos científicos, de los cuales 27 son en revistas internacionales indizadas en el JCR, 20 en revistas internacionales, 33 en revistas nacionales, 20 en congresos IEEE, 45 en congresos internacionales, 13 en congresos nacionales. Además, ha graduado a 2 estudiantes de doctorado, 21 de maestría y 7 de ingeniería. Tiene el registro de 21 obras en el INDAUTOR. Desde enero de 2010, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, tiene la distinción de nivel 1. Es miembro de la Red de Investigación en Tecnologías de la Información y de la Red de Nanociencias y Nanotecnología del CONACYT. Además, forma parte de la Red de Nanociencias y Nanotecnologías y de la Red de Telecomunicaciones del IPN. Sus intereses de investigación incluyen los siguientes temas: modelado y diseño de circuitos y sistemas digitales y analógicos, RF y microondas, sistemas caóticos, implementación en FPGA de sistemas de seguridad. Antes de iniciar con la presentación, el doctor Núñez les ofrecerá un tour guiado por el Laboratorio de Telecomunicaciones. Buenos días, soy José Cruz Núñez Pérez, soy el jefe del Laboratorio de Telecomunicaciones del CITEDI IPN. En este laboratorio nosotros hacemos modelado matemático y diseño, tanto analógico como digital, de circuitos y de sistemas de telecomunicaciones, como lo que puede ser celulares, módems, routers. Los circuitos que están internos son los que nosotros modelamos matemáticamente y diseñamos. Este laboratorio está integrado por equipo de cómputo de altas prestaciones. Tenemos 10 computadoras de alta gama con el software necesario para hacer tales diseños. Aquí ustedes pueden ver de este lado un diseño de un compensador del desequilibrio IQ y de un predistorsionador digital. Estos sistemas lo que hacen es ahorrar el consumo interno de energía de un celular o de una antena. Si pasamos de este lado, nosotros hemos venido trabajando en lo que es la emulación en tarjetas digitales. Tarjetas digitales de Intel, de Xilinx, de Altera, de Raspberry e incluso Arduino. Aquí tenemos algunas de ellas, son la mayoría recientes, y en ellas hemos emulado el comportamiento de sistemas de telecomunicaciones. Aquí de este lado tenemos equipo que nos permite caracterizar todos los diseños que nosotros hemos reportado en la literatura. Tenemos reportes
de 27 artículos originales en el estado del arte. Tenemos también más de 20 estudiantes de posgrado que se han incursionado en las empresas y en el mundo docente. Bueno, es todo de mi parte. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Bien, sin más, les cedo la palabra a nuestro invitado para que inicie con su webinar titulado ¿Cuáles serán los sistemas de telecomunicaciones del futuro? Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Excelente. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Shamari, por la presentación. Quiero agradecer primeramente la invitación de parte de la DEDICIT para impartir esta conferencia a través de YouTube y de Facebook, y también a mis compañeros del CITERI por la adecuada organización del evento. Y bueno, entrando en materia, ¿cuáles serán los sistemas de telecomunicaciones del futuro? En la siguiente, bueno, en esta diapositiva podemos ver los temas, la semblanza de lo que veremos y analizaremos en esta presentación. Hablar y pensar en el futuro siempre es un tema que fascina a la humanidad. Hay quienes dicen que pueden predecir el futuro con una bola de cristal, con cartas del tarot, o con la lectura de la palma de la mano. Sin embargo, fíjense que existen personas que han demostrado tener una habilidad muy, pero muy especial para vaticinar lo que vendrá. Y esos son algunos escritores de ciencia ficción, quienes con su imaginación han sabido inspirar algunos inventos tecnológicos de la actualidad. A continuación, en estas diapositivas, les hablaré de algunos casos de ciencia ficción que se hicieron realidad. Si yo les pregunto a ustedes quién es o quién fue Martin Cooper, quizás no puedan responderme. Bueno, este ingeniero estadounidense, Martin Cooper, fue el pionero en el desarrollo del teléfono celular. Y su inspiración surgió de la serie Star Trek. Aquí vemos, en esta foto, al capitán Kirk, quien se está comunicando con el resto de la tripulación. Y como pueden notar, está utilizando un aparato de comunicación similar a los primeros móviles que utilizamos. Y no me refiero a los primeros que varios de nosotros utilizamos incluso para como herramientas de defensa personal, sino a la segunda generación. En caso 2, vemos una tablet que está siendo usada por la secuela de la serie Star Trek, La Nueva Generación, que fue transmitida en los años 87 y 94. Y pueden ver que uno de los dispositivos que utilizaban para comunicarse era una tableta a la que llamaban PAT, pues muy similar a la que nosotros empezamos a usar a principios de este siglo. Un caso 3, vemos a la princesa Leia de la serie de películas de Star Wars, que está siendo proyectada a través de un holograma por R2-D2. Esto fue en 1977,
Bueno, esto inspiró a la empresa Ostendo a crear un chip que convierte un teléfono inteligente en un comunicador holográfico. Además, esta misma película inspiró a investigadores de la Universidad de Brigham Young a trabajar en un proyecto de imágenes 3D. ¿Y cómo creen que le pusieron de nombre al proyecto? Acertaron. Proyecto Leia. Un caso 4 lo vemos con las videollamadas. En 1909, el escritor Edward Morgan Forster, en su cuento de ciencia ficción La máquina se detiene, describió un mundo apocalíptico donde la gente se comunicaba por videollamada. Un caso 5, cuando hablamos de realidad virtual, todavía parece una tecnología futurista, pero lo más sorprendente es que en 1935, Stanley Weinbaum publicó un libro conocido en español como Las gafas de Pigmalión, en el que describía un dispositivo de inmersión multisensorial. Esto adelantó 22 años a la historia con la creación después del Sensorama en 1957. Hablando del Internet, por ejemplo, el escritor Arthur Charles Clarke, quien fue el autor de 2001, Una Odisea del Espacio, que fue publicado en 1964, postuló la idea de una red de teléfonos súper enorme y compleja que tenía conciencia propia. Esto fue la fuente de inspiración de Tim Berners-Lee, quien es conocido como el padre del Internet, el padre de la World Wide Web. Y finalmente, un ejemplo 7, para no hablar tanto de ciencia ficción, las predicciones de Hugo Gernsback lo llevaron a convertirse en el referente de la ciencia ficción, al grado que los premios al género de science fiction llevan su nombre, los Hugo Awards, y no, como pueden ver, no tienen nada que ver con Hugo Sánchez ni con Hugo Boss. Gernsback escribió también sobre el control remoto, sobre la comida sintética, y en particular en una de sus novelas, describió un instrumento de localización que se anticipó 23 años al desarrollo del radar presentado en 1934 por Robert Page. Y bueno, dejando de lado a escritores de ciencia ficción y focalizándonos en investigadores modernos, en esta diapositiva vemos la imagen que puso Joan Loren en 2006 de cómo, desde su punto de vista, serían los teléfonos del futuro. Él dijo que deberían tener GPS, televisión móvil, radio, Wi-Fi, Bluetooth, ser sistemas multimodo y multibanda, tener GSM, 3G, LTE, y para que todo esto estuviera dentro de un dispositivo o aparato celular, él mencionó que los circuitos de conmutación o interruptores de amplificación y de filtrado deberían ser o guardar la suficiente eficiencia y no linealidad. He ahí la complejidad. Para llegar al desarrollo de teléfonos
cada vez con mayor eficiencia y mayor frecuencia y mayor tráfico de datos, lo que hemos visto es que los transistores y todos los elementos que se usan para el diseño son cada vez más chicos, más pequeños, a escala ahora nanométrica. Pero ¿dónde va la ciencia a este respecto? En la miniaturización de las cosas. En esta diapositiva ustedes pueden ver lo que sería mi mano a escala 1:1, viéndola en mi computadora. Si la amplificamos 10 veces, veríamos esto, 100 veces, 1000 veces, 10,000, 100,000, 1 millón, 10 millones, como pueden ver, allí se ve el ADN, y 100 millones, es decir, con escala de un nanómetro. Hasta ahí se reporta que van los nanoscopios, pero ¿qué tanto nos falta para ver un átomo? Bueno, un átomo mide un Armstrong, es decir, 1 × 10⁻¹⁰. ¿Y cuánto nos faltaría para ver un electrón? Bueno, un electrón mide 1 × 10⁻¹⁵. Por tanto, la ciencia debería avanzar 1,000,000 de veces más en lo que respecta a óptica, a lentes. Quizás, es lo más seguro, ni ustedes ni un servidor alcanzarán a ver realmente un electrón. Y con ello, en ese momento, probar la teoría electromagnética, que esta es la base de las telecomunicaciones. El día que veamos un electrón, pasaremos a creer ocularmente que existe. Pero los cálculos, repito, todo coincide y de ahí parten todo diseño de dispositivos, de circuitos y de sistemas. Ahora bien, el objetivo de la ciencia es diseñar robots de escala nanométrica que puedan resolver problemas de salud. Aquí vemos un robot que se proyecta de 225 nanómetros que vendría a inyectarse en el torrente sanguíneo y eliminar virus, bacterias. Todo eso es plan estratégico de la ciencia. Y como ustedes pueden ver también, eliminar la calvicie es uno de los planes científicos. Entonces, nosotros trabajamos particularmente en el diseño de circuitos en microondas. Microondas se refiere a frecuencias arriba de 300 millones de hertz, 300 millones de ciclos por segundo. Y la idea principal de los científicos, donde una buena parte de los compañeros se encuentra trabajando, es en la búsqueda de nuevos materiales que faciliten la rápida transición electrónica. Generalmente se suele decir que todos los elementos o los transistores son de silicio. ¿Por qué se privilegia este material? Porque es uno de los más abundantes en la naturaleza. ¿Dónde encontramos el silicio? En la arena. Sin embargo, los transistores del grupo 3 y 5 de la tabla periódica han reportado en las últimas décadas mayor velocidad, pero son elementos químicos muy, pero muy difícil de conseguir. Por lo tanto, encarecen el diseño de nuevos transistores. He allí la necesidad de encontrar aleaciones con el silicio que mejoren el rendimiento de nuevos transistores.
Por eso, durante varios años se ha mencionado que el investigador que descubra la aleación con el silicio que supere a los transistores del grupo 3 y 5 obtendrá el premio Nobel. ¿Y por qué hablo del transistor? Pues porque es considerado el invento del siglo pasado. Aquí una pregunta. A futuro, ¿cuál prevalecerá? ¿Las telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas? Pues habrá las dos, porque la aplicación de ambas es distinta. Ustedes han visto que en su casa y en su negocio, en la institución, se utilizan alámbricas para establecer la red interna, pero la inalámbrica es la portable. Ahorita hablamos de cables CAT 6, CAT 7. El CAT 7, este último, no está totalmente generalizado en las redes. Pero a futuro, ¿qué velocidad tendrán estos cables? Bueno, si consideramos que se llegara a utilizar fibra óptica en los negocios, en las casas, esta alcanzaría hasta 178 terabits por segundo, con un ancho de banda de 9 terahertz y lógicamente pues una distancia mucho mayor a los 100 metros. Esto si se llegara a utilizar la fibra óptica, pero vemos que estas cifras pues estarían sobradas para la cantidad de información que actualmente se manejan. Hablando de tecnologías inalámbricas, pues ahorita nosotros operamos, la mayoría de ustedes, con Wi-Fi 4, que corresponde al estándar IEEE 802.11n, y quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. Este último perfila una velocidad de hasta 10.000 megabits por segundo, siendo 600 por cada stream, y un ancho de banda de 4 veces el que actualmente tienen. Esto, si siguiéramos o si vamos a seguir utilizando Wi-Fi, que por la siguiente década al menos será por ahí. Sin embargo, con el tiempo, los fabricantes decidirán saltar a frecuencias superiores y con ello aumentar el ancho de banda. Y allí resumimos donde este grupo de investigación en el que participo está trabajando. Nosotros somos un equipo multidisciplinario, o tenemos que ser un equipo multidisciplinario para el diseño de nuevos programas de software y herramientas de diseño. Partimos desde dispositivo, vamos a nivel circuito y culminamos a nivel sistema, viendo los efectos que tienen las parásitas en el diseño de circuitos y su impacto en una topología de un sistema de transmisión-recepción. Es allí donde hemos creado un enlace desde el modelo matemático hasta su impacto en sistemas de radiocomunicación. Y bueno, aquí en esta diapositiva pueden ver no a un equipo de ciencia ficción, sino a un equipo de investigadores reales, modernos. En particular, en el CITEDI han venido trabajando conmigo en mis proyectos en los últimos años el profesor Calvillo Telles, el doctor Roberto Herrera, el doctor Luis González, y de forma externa, el doctor Apolinar Reynoso del CICESE, el doctor Esteban Tlelo del INAOE, el doctor Pérez Pinal del Tecnológico de Celaya, el doctor Cárdenas del Tecnológico de Tijuana. Y a nivel internacional, he tenido bastante colaboración con el doctor Patrick Roblin de la Universidad de Ohio State,
y con el doctor Cristian Gontrán del INSA de Lyon en Francia. Con todos ellos, no solamente se ha basado la colaboración en la participación en proyectos, sino también la hemos llevado a la redacción de artículos científicos originales y la codirección de tesis. Por ello, varios de los alumnos egresados que han estado conmigo participando han realizado tanto, bueno, algunos estancias a nivel nacional, pero otros se han ido al extranjero, a Columbus, Ohio, o a Francia, en Lyon, Francia. Actualmente tengo 4 estudiantes de posgrado, a Vincent Adeyemi, quien está conmigo en el doctorado, justamente este semestre estará egresando, y 3 alumnos de maestría, Keylor Mena, Miguel Estudillo y Jesús Osvaldo Sandoval, quienes están conmigo en la maestría en ciencias en sistemas digitales. Aquí en esta diapositiva vemos dónde se ubican actualmente mis egresados. En doctorado, ellos están ya colocados en universidades importantes del país. A nivel maestría, no solamente están algunos de ellos dando clase en instituciones importantes de educación, sino que algunos están incorporados al mercado empresarial desde tareas de supervisión hasta tareas gerenciales. He tenido también alumnos de ingeniería, de residencia profesional, de proyecto de fin de estudios, y también han participado conmigo en el programa de formación de investigadores, en el programa Delfín, en servicio social. Por lo cual, si alguno de ustedes está interesado en participar con nosotros, será bienvenido, sea la modalidad que sea de las ilustradas en las diapositivas anteriores. Y como pueden ver, parte de los alumnos que he tenido no solamente provienen de nuestro país, sino he tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de otras latitudes, de otros países, de la hermana República de Cuba, de Francia, de la India, de Costa Rica y de Nigeria. Hablando específicamente ahora de lo que estamos trabajando y de lo que estamos diseñando para el futuro nosotros, no solamente a corto ni mediano, sino a largo plazo, nosotros focalizamos nuestra atención al amplificador de potencia. ¿Por qué? Bueno, el amplificador de potencia suele ser considerado como el circuito más importante de un sistema de telecomunicaciones. ¿Por qué? Bueno, porque este circuito en particular, si no tiene la potencia suficiente, no se establece comunicación entre el transmisor y el receptor. He allí la importancia. Sin embargo, este circuito suele consumir bastante energía, lo principal de su celular, por ejemplo, lo consume el amplificador. Y aparte es un circuito no lineal, por lo cual su comportamiento debe ser linealizado. He allí la tarea que nosotros hacemos. Primero, a partir de mediciones que este grupo de colaboración nos facilita, el doctor Apolinar en especial y el doctor Patrick Roblin nos han facilitado las mediciones de amplificadores modernos. Estos los llevamos a la emulación digital con el fin de corregir el comportamiento de estos amplificadores. Y repito, ¿en qué ayuda esto?
pues en mejorar el consumo de la batería y en proponer nuevas estrategias futuras para el diseño de nuevos amplificadores. Lo llevamos a simulación y después lo que hacemos es invertir el modelo y sumarlo a la componente de medición, y esto linealiza el comportamiento. Algo importante es que nosotros también diseñamos interfaces gráficas que permiten que el usuario de este tipo de sistemas pueda reconfigurar los diseños, no solamente para un amplificador, sino para varios. Generalizar esto utilizando diferentes modelos, diferente cantidad de coeficientes, diferentes parámetros, diferente complejidad computacional. Aquí ven en esta diapositiva un ejemplo claro de cómo las mediciones de un amplificador de 10 watts, un amplificador de 10 watts para que entiendan, de frecuencia microonda, es de los que se instalan en los cerros para amplificar la señal que proviene de sus celulares y que esta pues llegue a su receptor, se encuentre dentro del campo o de su área de servicio, como mencionan el proveedor de servicio telefónico. Entonces, la línea negra muestra la linealización del comportamiento en amplitud y en fase. Hemos linealizado también o corregido problemas de desequilibrio interno y llegado a lo que marca el estado del arte de linealizar un amplificador. Aquí vemos en esta diapositiva que mis alumnos no solamente han limitado sus desarrollos al amplificador, sino ya estamos yendo más allá al diseño digital de filtros, de RF, de mezcladores, de moduladores. ¿Y esto con qué fin? Bueno, proyectamos que en un futuro estaremos o queremos diseñar cadenas de transmisión completas. Ese es nuestro plan, ese es el objetivo a futuro, sin, repito, caer en ciencia ficción. Queremos que nuestro país utilice tecnología propia y que seamos parte de ese legado. El segundo circuito en el que enfocamos nuestros esfuerzos es el oscilador. El oscilador crea una señal periódica a partir de una señal de corriente directa. En particular, nosotros diseñamos un oscilador controlado por voltaje de 20 GHz. Este oscilador que ven aquí en el circuito impreso, hasta la fecha, sigue siendo el de mejores prestaciones, el de mejores características reportado en el estado del arte. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, 20 GHz, ¿dónde se aplica eso? Bueno, esta corresponde a la banda K, que es utilizada para aplicaciones satelitales, pero como les dije en la diapositiva de inalámbricas, con el tiempo la frecuencia de 2.4 que utiliza su router Wi-Fi irá aumentando de frecuencia, y estas bandas que ahora son de aplicaciones satelitales o militares se convertirán en populares o públicas. Y bueno, continuando con osciladores,
En el último lustro, nosotros hemos trabajado en conjunto con el doctor Esteban Tlelo en sistemas caóticos. ¿Con qué fin? Pues a futuro utilizar esta herramienta para sistemas de seguridad como una opción que se compare a los sistemas actuales que utilizan llaves digitales. El caos suele ser descrito de forma conceptual como un sistema que es sensible a sus condiciones iniciales, es no lineal y es un sistema determinista. Pero hablando en términos simples, el caos suele ser asociado a un sistema desordenado. Lo que nosotros hemos hecho es caracterizar matemáticamente primero un sistema caótico a través de ecuaciones diferenciales, las simulamos y las programamos en este tipo de tarjetas digitales que ustedes pueden ver en esta diapositiva, para tener no solamente caracterizado, sino controlado el caos. Aquí vemos algunos de los enrollamientos clásicos caóticos, al de Lorenz, el de Rosler, el de Sprott, el de Chua. Hemos utilizado algunos otros, como el de Chen, y recientemente sistemas de cuatro alas. Aquí vemos la simulación de un sistema caótico de Chua, y en la parte baja ya es la emulación digital en la tarjeta que corresponde fielmente a lo que habíamos nosotros estimado. Hemos ido a más enrollamientos de forma lineal en dos dimensiones y hasta tres dimensiones. Y como les mencioné, ¿con qué fin? Bueno, nosotros estamos enfocándonos al encriptamiento de información. Esta información puede ser una imagen, puede ser texto, puede ser audio, puede ser video. Utilizando una topología maestro-esclavo, en este caso el transmisor y el receptor, primero deben sincronizarse, se monta o se agrega la imagen y se suma a una señal caótica, y en el receptor se elimina esa componente caótica y tenemos o recibimos la imagen original. Como les mencionaba, primero es necesario sincronizar y posteriormente se recibe, una vez que están sincronizados, se transmite y se recibe la señal. Aquí vemos un ejemplo de una imagen con el sistema más simple uno de los sistemas caóticos más simples, que es el sistema de Chua, donde la imagen se sumó o se le agregó dos enrollamientos, y en la parte baja vemos donde se le agregaron seis enrollamientos. Puede notar que esta estrategia es una buena opción a competir con el uso de llaves digitales. Esta opción es futurista también para el uso de las telecomunicaciones. En particular, este trabajo que estoy ilustrando, nosotros lo reportamos en la literatura y constituye la principal referencia en el estado del arte de cómo se diseña un sistema de seguridad utilizando algoritmos caóticos en tarjetas digitales. Como mencionaba, hemos utilizado distintos enrollamientos, distintas señales de información. Aquí vemos ya no una señal monocromática o en escala de grises como era la anterior donde apareció Einstein, sino esta es una imagen RGB a color. Hemos utilizado audio, hemos utilizado video. Además, una aproximación que siguió uno de mis estudiantes fue tratar de controlar el caos. Para ello,
utilizamos la paradoja de Parrondo. Quizás alguno de ustedes que le gustan las apuestas la ha escuchado. Esta suele utilizarse en el ambiente de apuestas y dice la paradoja: ganar más ganar igual a perder. Perder más perder igual a ganar. Por ahí viene el dicho, la casa nunca pierde, ¿no? Entonces nosotros hemos utilizado esta paradoja en caos, donde tenemos caos más caos igual a orden, o al revés, orden más orden igual a caos. Aquí vemos el diagrama de comportamiento, diagrama de bifurcación de un oscilador de Chen. Si utilizamos tres esquemas caóticos, en este caso del circuito de Chen, caos más caos más caos igual a orden. Esto mis estudiantes no solamente lo llevaron a simulación, como les he reiterado, lo han implementado digitalmente y ya lo han reportado en revistas originales. ¿Cómo hubiera sido este diseño si lo hubieran diseñado de forma analógica? Pues usando amplificadores operacionales, tendrían que buscarse arreglos resistivos y capacitivos bastante complejos y estar dependiente de la incertidumbre de estos elementos. No digo que hubiera sido más fácil ni más difícil, sino que esta opción de usar circuitos digitales representa una opción distinta, una opción que ya nosotros establecimos como una metodología clara para las generaciones futuras de cómo diseñar sistemas de seguridad usando caos en tarjetas digitales. Y bueno, decidí particularmente únicamente en ponerles en esta diapositiva las publicaciones originales en revistas indizadas en el JCR, pero de este año hemos tenido una publicación en la revista Mathematics, otra publicación en la revista Problemas Matemáticos en Ingeniería, otro en la revista Simetría, en Ciencias Aplicadas y en Electronics. Todo esto en estos primeros 8 meses del año. Todavía no termina el año, entonces esperemos que se siga o se mantenga esa tendencia. A modo de conclusión de estas últimas diapositivas, nosotros hemos estado evaluando el rendimiento de los sistemas inalámbricos en condiciones reales, utilizando interfaces gráficas que permiten prever los defectos y cómo se corrigen de forma digital, en particular utilizando amplificadores de potencia y osciladores. Y para ello, pues, hemos establecido metodologías de diseño. ¿Cuál es la promesa científica del mañana? Seguramente esto lo han escuchado en YouTube, en programas. Es solucionar problemas de energía, y no me refiero a su colonia, sino a nivel mundial. Curar el cáncer, erradicar enfermedades, retardar el envejecimiento, resolver el hambre y, ¿por qué no?, colonizar el espacio. Y pues será la ciencia puntal para que vayamos realizando todo eso. Para ello, pues definitivamente, como país requerimos mayor inversión en ciencia, requerimos más investigadores. Aquí en esta tabla podemos ver que definitivamente estamos atrás en la inversión en ciencia y pues se requiere mayor capital científico. Hasta este punto quizás algunos de ustedes digan, pues creo que este
no respondió la pregunta del todo y cómo serán los sistemas de telecomunicaciones del futuro. Bueno, nosotros, como lo dije en algunas diapositivas, estamos haciendo contribuciones no solo a corto, sino también a mediano y largo plazo. Estos sistemas de amplificación, de corrección, de linealización de amplificadores y los sistemas caóticos serán herramientas que serán usadas en sistemas de telecomunicaciones del futuro. Pero si pensamos muy, muy allá, en siglos, en año 3000, ¿cómo serán, cómo pensaríamos que serán estos sistemas de telecomunicaciones? Pues serán sistemas inteligentes que se permitirán auxiliar al humano en su vida. Tendrán telefonía inalámbrica aeroespacial, realidad virtual, ambientes con hologramas de alta definición, tendrán radiolocalización milimétrica y un lenguaje artificial al 100%. ¿Pero qué creen? Pues resulta que todo lo anterior se sintetiza, se estudia, se analiza en las líneas de investigación que tiene el CITERI. Telecomunicaciones, sistemas de control, inteligencia artificial y procesamiento digital de señales. Entonces, cualquier duda específica de metodologías, modelos matemáticos, diseños particulares, los esperamos en el CITERI. ¿Cuál sería en este punto mi recomendación? Pues que se animaran a ustedes o animaran a sus hijos, en función de su edad, a estudiar un posgrado y en la medida de lo posible aprender todo lo que sea posible de la computación, la electrónica y las telecomunicaciones. Aquí pueden ver mis datos de contacto por si alguno de ustedes requiere mayor información y les agradezco enormemente su atención. Doctor Núñez, gracias por compartir esta información con nosotros. Si le parece bien, daré lectura entonces a las preguntas que han llegado al chat. Okay. Muy bien, la primera es de Facebook de DICIT. ¿Hemos llegado al límite de la miniaturización en los dispositivos electrónicos? No. Mencionaba yo en la diapositiva que estamos ahorita en la escala nanométrica, pero a nivel electrónico, el electrón llega o mide 1 por 10 a la menos 15. Por lo tanto, falta mucho, mucho por ver, muchos circuitos que veremos en los años siguientes. El problema está que esto ha avanzado más lento de lo estimado. El diseño de circuitos nanométricos ha tomado bastante tiempo a los investigadores que están trabajando en esa área. Pero definitivamente, en el futuro, como lo puse en una de las diapositivas, es tener robots a escala nanométrica. Imagínense un robot que se pudiera insertar en el torrente sanguíneo y eliminar bacterias y virus. Nos aliviaría de esta pandemia que estamos sufriendo y por lo cual estamos la mayoría en casa. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. La segunda pregunta es de YouTube de DICIT. ¿En cuánto tiempo estaremos utilizando en México la tecnología celular 5G? La tecnología 5G, se habla mucho de ella. La tecnología 5G aún se encuentra en una fase de caracterización, de análisis. Para ser sincero, yo diría que en los próximos años estará totalmente implementada en nuestro país, pero está en esa fase de caracterización completa y lógicamente también en esa etapa de fabricación. Muy bien. ¿En el futuro todos los dispositivos funcionarán bajo el concepto de Internet de las Cosas? Esto de Internet de las Cosas
Pues es un, digamos, una forma de asociar o de llamar a la automatización de todos los aparatos usando el Internet. Definitivamente, todo aparato que tenga la posibilidad de conectarse al Internet podrá ser gobernado y facilitará las tareas del usuario. Eso es el objetivo de la ciencia, tratar de ayudar al humano o a las personas a desarrollar de forma más simple sus tareas. Todo lo que se pueda conectar a la electricidad podrá ser, ¿por qué no?, controlado vía Internet de las cosas. Ok, perdón. Ándale. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Ha habido interés de empresas privadas por colaborar con los proyectos que usted dirige? Sí. Cuando ingresé al CITEDI, a partir de allí he participado con varias empresas. Recuerdo la primera participación que tuve, lo tuve con la empresa SMK, es una empresa japonesa. También lo tuve con la empresa SMK, con Foxconn, que antes era Sony. También he dado cursos de capacitación al C4 de Tijuana, Centro de Control y Mando de Tijuana, y también a ingenieros de la región. Definitivamente también he participado o me he dado mi espacio de poder participar con empresas de la región. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿El láser será la nueva alternativa de telecomunicación del futuro? Bien. La fibra óptica es tratar de tener velocidades semejantes o cercanas a la luz. El silicio, por las características del material, tiene sus limitantes, no es estar viajando en la fibra óptica, no viaja como si estuviera en el aire, pero se acerca mucho. Entonces, viajar a la velocidad de la luz es lo óptimo, lo que desea el humano, a pesar de que cuando hablamos de la luz y decimos cuándo vamos a llegar a otro planeta, se hablan de millones de años o otras galaxias, millones de años luz. Pero tentativamente yo respondería esa pregunta diciendo que de momento es la luz, la opción de comunicación en el futuro. Muy bien. ¿En qué tipo de empresas pueden integrarse laboralmente los egresados de estos estudios de posgrado? ¿Nos puede platicar alguna historia de éxito de alguno de sus alumnos? Sí, nosotros tenemos, como mencioné, varios alumnos que no solamente están en instituciones educativas, sino en empresas. Entonces, lo que tienen mis alumnos es que tienen un espectro amplio, una formación como recurso de alto nivel, y pueden trabajar en empresas no solamente del rubro electrónico, sino de computación. Yo recibo alumnos no solamente de electrónica, sino de cualquier rama afín a las ingenierías, incluso licenciados en informáticas. Tengo alumnos brillantes, pero ahorita que me estás diciendo un caso particular de éxito, siento que si lo menciono a alguien en particular, los demás pueden decir, ¿por qué no se acordó de mí? Pero sin mencionar el nombre, tengo un estudiante trabajando en San Diego. Él, sin tener ciudadanía, sin tener esa ventaja de haber nacido allá, aplicó a vacantes y fue aceptado en
por su formación. Entonces le extendieron su green card y allá está trabajando. Y pues lógicamente es un salario muy superior al que hubiera percibido de estar aquí en México. Muy bien. ¿Cuál cree que será el sistema de telecomunicación más utilizado en un futuro? Bueno, yo en una de las diapositivas contrasté lo que es lo alámbrico y lo inalámbrico. Esto depende de la aplicación que específica, ¿no? Esto no, yo no puedo generalizar, pero sí habrá fibra óptica de forma institucional para redes internas y habrá un sistema inalámbrico, una red inalámbrica interna que pues no será Wi-Fi porque las frecuencias serán muy superiores por el tráfico de información que lógicamente será mayor. Entonces, habrá ambos y con unas frecuencias mucho más grandes a las actuales, como lo puse en la diapositiva. La siguiente pregunta dice, ¿se han generado patentes derivadas de estas investigaciones desarrolladas en el CITED? Fíjense que tengo dos patentes en trámite. Aún no han sido concedidas, pero están en trámite. Y justamente en este año, dos de mis alumnos están aplicando a un programa ambicioso que tiene el Politécnico Nacional, que consiste en eso, en registrar propiedad intelectual. Entonces, proyectamos escribir otras dos patentes. Aparte de eso, tenemos pues más de 20 registros de propiedad intelectual en el INDAUTOR de obras de software, en México en particular. El software no es patentable como en Estados Unidos, se decidió así, pero se registra en el INDAUTOR como si ustedes registraran una canción o un texto, un libro. Así lo hemos venido haciendo, registrando nuestros sistemas de cómputo y tenemos más de 20, para ser exactos, 21 registros de obras en el INDAUTOR. Muy bien. De YouTube CITEDI, ¿a qué se refiere con sistemas caóticos? ¿Puede dar un ejemplo aplicado en la vida cotidiana? Sí. Cuando yo suelo utilizar un ejemplo para ejemplificar, bueno, un ejemplo claro de sistemas caóticos. Vamos a decir que tú, Shamari, digo, permíteme utilizar a tu persona, y tu hija Sophie, cierto día en fin de semana, tiene su cuarto hecho un desorden. Entonces tú le dices, mira Sophie, tu cuarto es un caos. Entonces tú te refieres a que está totalmente desordenado. Entonces tú decides en ese momento, a fin de disciplinarla, compartir la foto de su cuarto con tu esposo para llamar la atención, se la envías y resulta que tu marido está en una exposición de arte con célebre artista, pintor, gótico, etc. Y resulta que la recibe tu esposo y dice, ah, caray, mira, no puede ser, ya no aguanto a Sophie. Y la ve el artista y dice, ah, caray, esto es arte. ¿Me permitirías que fuera a tu casa y le tomara fotografías a la recámara de Sophie? Y pues dice tu esposo, pues claro, vamos. Pero resulta que en ese lapso tú le dijiste a Sophie que limpiara su recámara. Entonces, cuando llegan, pues ya la recámara ya no está en las mismas condiciones. Y él le dice, pues ahora déjalo como estaba. Seguramente no lo logrará. Entonces, nosotros en particular tomamos sistemas caóticos que, como pudieron ver los enrollamientos, algunos de ellos se parecen a los remolinos
del río, otros se parecen a una gota de ácido en el agua. Nosotros caracterizamos y reproducimos el caos y los utilizamos en sistemas de seguridad. Es ahí la aplicación donde hemos focalizado nuestras aportaciones científicas a futuro, en presentar a las empresas, a los alumnos, una opción diferente al uso de llaves digitales, utilizar caos. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué conocimientos previos requiere un estudiante para poder participar en este posgrado? Pues, esa es una pregunta que recurrentemente me hacen los estudiantes cuando, una vez que han sido aceptados, quieren estudiar MATLAB, estudiar y ponerse al día. Algo que yo soy enfático es que las herramientas que utilizarán de decidir trabajar conmigo, acá las van a aprender y las van a ejercitar. Pero definitivamente, si un alumno tiene experiencia en utilizando MATLAB, le interesan el diseño de circuitos o le interesa la simulación, a la mayoría de los estudiantes de aquí, de este centro en particular, les interesa realizar simulación, no tanto modelado matemático. ¿Y a qué me refiero con simulación? Pues utilizan un programa computacional y varían los parámetros. Entonces, no es tanto que conmigo trabajen programadores de cómputo, sino la mayoría hace tareas de simulación. Es llevar al sistema, sea el amplificador o un circuito en particular como el oscilador, a los límites. ¿A qué resultado nos daría variando en un espectro al límite sus parámetros? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿En México entrará en la competencia de la tecnología 5G? Pues, en una de las diapositivas que puse, nosotros, uno de nuestros problemas como país es de que no hemos entrado de lleno a competir. Y esto es diseñando circuitos y mucho menos sistemas. Pero sí, a nivel científico, nos sentamos con los grandes. Entonces, somos partícipes en... yo mencionaba al doctor Patrick Roble. Este doctor trabaja con el gobierno estadounidense, trabaja con la Armada estadounidense y realiza contribuciones puntuales en el ramo de la linealización de este tipo de sistemas futuristas. Entonces, a nivel científico, pues los compañeros del CITEDI que han presentado sus trabajos muy bien durante la semana, seguramente ustedes han verificado que nos sentamos en la misma mesa científica que todos los de otros países, pero a nivel desarrollo tecnológico, la mayoría de las empresas mexicanas, pues solo hacen maquila, no tanto diseño, y hablar de sistemas 5G, pues no entramos en ese cuadro, no están instaladas aquí en México. Bueno, por último, tenemos un mensaje especial de parte de Bernardina Pérez. Le manda saludos y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Pues en ese marco me gustaría agradecerles nuevamente, Shamari, y aprovechar para mandar un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos aquí en Tijuana, y en especial pues a mi familia, aquí los Núñez Sandoval. Muy bien, pues doctor, hemos llegado al final de esta transmisión, pero para cerrar, no sé si nos podría dar, por favor, algún mensaje a todas nuestras personas que están siguiéndonos para que se sigan acercando a la ciencia. Sí, yo creo que esta plática la traté de hablar primero de ciencia ficción, partiendo de que el ser humano en general es curioso,
es curioso y desea poder realizar lo que vio en cuentos, en películas. Esto ha tenido impacto en ciertos investigadores, en ciertos tecnólogos. Nosotros en el CITEDI les puedo decir humildemente y con toda franqueza que somos la mejor opción en el país en tecnología digital. Tengo compañeros muy, muy brillantes en lo que hacen, que sus logros lo respaldan. Entonces, si les interesan los sistemas de control, si les interesan el procesamiento digital de señales o la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, no duden en acercarse con nosotros. Nosotros hemos tenido impacto importante en los últimos años, pero ahorita justamente esta pandemia nos ha puesto en una situación en que tenemos pocos estudiantes. Entonces, ahorita es un momento en el que la mayoría de nosotros, los investigadores del IPN CITEDI, tenemos espacios para recibir a nuevos estudiantes. Entonces, no lo duden, anímense y los esperamos en el CITEDI. Y cualquier asesoría, cualquier duda, pues todos los trabajadores del IPN CITEDI somos muy abiertos y si no lo sabemos, buscaremos quien les ayude. Muchas gracias, doctor. Y pues gracias por acompañarnos en este nuestro último webinar de una semana por CITEDI. Muchas gracias a todos los expositores y a todos ustedes que siguieron las transmisiones. Gracias a la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología por colaborar para que este evento se llevara a cabo con éxito. Me despido a nombre del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital y de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Que estén muy bien.